Asociación Mexicana de Empresas para la Infraestructura. Muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Master y Mayer Fernando Barragán Reyes, director de inyección de espuma automotriz en México, SADCB. Gracias. Este evento se ha hecho importante porque marca los inicios de la tecnología y ustedes son parte de eso. Gracias como empresas que están con nosotros y apoyándonos. Miguel Zacarías, muchas gracias por estar con nosotros, buen amigo. Sí. Estamos esperando, qué bueno que llegaste, es importante. Lógicamente, nuestro representante, el maestro Emilio Salgado, de la sección 23, que lógicamente en conjunto con nosotros llevamos los derechos de los trabajadores por buen camino. Academia de Investigación, muchas gracias por su trabajo. Jefes de vinculación, departamento de vinculación, asesores, jurados, compañeros directores que nos están ahorita apoyando en los 15 planteles, personal del CEBETIS 260 y alumnos. Honorable de presidio, muchas gracias y buenos días. La de GITI, es importante comentarles que la GITI ya tiene 45 años. Este año se están haciendo alrededor todos los eventos, pero sí mencionar que la de GITI es el subsistema más antiguo de bachillerato a nivel nacional. Y no más bachillerato, es un bachillerato tecnológico. En los inicios de la GITI hace como unos, bueno, inicios, a mediados de unos 20 años atrás, 18 años atrás, fue la descentralización y todas las partes federales pasaron a ser por parte al gobierno estatal. Una de las situaciones, el por qué, la educación tecnológica, que es parte del bachillerato tecnológico, no pasa a la descentralización, a los gobiernos del estado, es que la educación tecnológica es de carácter de primordial importancia de la presidencia del país. La tecnología no se puede dejar en manos de los estados. Fue entonces cuando se preguntan el por qué no nos descentralizan, porque es de seguridad nacional que los planteles y la educación tecnológica sigan manejándose desde el centro, desde el gobierno federal. Eso fue los inicios, después fueron otras cosas, pero inicialmente una de las cosas que no se procede para llevar a cabo el cambio de lo federal hacia lo estatal fue por seguridad nacional, porque la educación tecnológica y la tecnología no se puede dejar en manos de los estados, sino del gobierno federal. A partir de eso, 18 años atrás, tenemos que lo que es el concurso de prototipos, había necesidad de, lógicamente, toda la creatividad, la innovación y, lógicamente, el transmitir hacia nuestros alumnos y desarrollaran esa cantidad de innovación, se generaba una necesidad de hacer, aplicar esa tecnología, esos conocimientos, como sus primeros pasos a los alumnos en el aspecto de sus estudios, aplicando eficaz más de lo que están haciendo en las aulas, se generó hace 2 años el primer evento de prototipos. Ha ido generando, ha ido creciendo y lógicamente 18 años, sí es fácil, pero 18 años de apoyo de ustedes alumnos, del trabajo de los mismos docentes, que con ese esfuerzo, solamente con haberlos a ustedes con la creatividad y innovación y el crecimiento, se sienten nuestros docentes pagados. Muchas gracias y mucho agradecimiento a nuestros docentes por ese apoyo. En este evento, ya durante estos tiempos, estos años, se ha definido en 4 áreas. Son tecnológico, didáctico, software y emprendedor. Hoy te están participando 103 prototipos de los 15 planteles y estamos hablando de cerca de 250 alumnos. De entre personal y alumnado, estamos hablando de cerca de 320 que estamos creando este evento.
todos estos trabajos que se han realizado, lo que es prototipos, el Estado de Puebla durante años anteriores ha representado a México anterior de los, fuera del país, afuera, estamos hablando que ha ido a Hamburgo, a Canadá, a Perú, y eso lógicamente nos da orgullo en Puebla por tener esos resultados. Yo les pido que hay que echarle ganas. El año pasado nomás tuvimos un segundo lugar a nivel nacional. Quiero comentar que no es tan sencillo. A nivel nacional ahorita son 103 prototipos, aproximadamente puede ser que de unos 30-35, depende de su puntaje, que aproximadamente puede ser eso, pero a nivel nacional son cerca de 900 prototipos a nivel nacional. De esos 900 prototipos, estamos hablando que nomás hayan 4 primeros lugares y 4 segundos. En eso, no es tan sencillo tener un primer lugar, pero Puebla y ustedes alumnos los han logrado. Los asesores, los maestros, sí, nos han ayudado a lograr esos primeros lugares. En eso, aunque sea un segundo, sí, es muy difícil obtenerlo. Por eso es importante que este evento, ustedes vean las correcciones de sus proyectos, mejorarlos y día a día se van mejorando. Yo les pido por favor que sigan apoyando y generando esos proyectos para que vayan ustedes al nacional, sí, y al nacional traer, ya llevo Puebla, se lleva 2 primeros lugares a nivel nacional, pues realizar y llevar de vuelta ese honor de la representación. La representación de lo que es Puebla, ustedes, los ganadores de este concurso que lleven al puntaje necesario, van a representar a 17.500 alumnos y 15 planteles. No es nomás su plantel, van representando lo que es Puebla, lo que Puebla ha hecho tecnológicamente, lo que Puebla ha hecho en 45 años de trabajo, que eso es lo que ustedes van representando. Por eso, pues les deseo que hagan su mejor esfuerzo y que logren su puntaje necesario. No solamente en lo que es prototipos hemos tenido buenos resultados, sino también en lo que es el área de planea. En el área de planea, el Estado de Puebla, sí, ha tenido en los últimos 3 años el primer lugar, un plantel de nosotros, el primer lugar de planea a nivel nacional del sistema de GETI. Se oye sencillo, pero les repito, somos 457 planteles, 650.000 alumnos, ¿sí?, y cerca de 66.000 trabajadores. Eso no es sencillo, es un trabajo fuerte. Lógicamente, cada año hemos tenido un primer lugar, un segundo, un tercero, ¿sí?, conjuntamente. Y me da mucho gusto decir que el Estado de Puebla está en los primeros, segundo lugar a nivel nacional de planea. Después de su crecimiento y mantenerse, porque hace 4 años el Estado de Puebla estaba en un lugar 22. Y eso solamente es por el trabajo de mis docentes, alumnos y lógicamente mis directores. Por eso les pido un aplauso también por ese trabajo.